Hola Géminis, vamos a empezar con tu lectura para esta semana. Recuerden por favor que son lecturas generales, ¿sí? Así que solamente tomen aquello que ustedes sienten que resuena con su historia y el resto ya saben que pueden soltarlo al universo. Igualmente les recuerdo que no doy lecturas privadas de momento y que tampoco utilizo muy bien Facebook, ¿sí? Así que Géminis, vamos a empezar con tu lectura. Una carta más por favor para Géminis. Muy bien, ok. Géminis. Qué bonitas cartas han salido para ustedes y en la base se está quedando tu energía, la carta del Rey de Espadas, que nos está hablando de alguien que ya tiene claridad. También es alguien, digamos, que tiene un poquito como voz de mando. Tal vez algunos de ustedes vayan a estar escalando en alguna posición laboralmente donde vayan a tener a cargo tal vez algún grupo de personas o simplemente algún área. Pero esto también nos puede estar hablando en el aspecto laboral de finalmente poder obtener esa oportunidad que tanto hemos estado esperando, ¿sí? La primera carta que ha salido para ustedes es el 2 de copas. Y de verdad que no me admira, Géminis, porque estamos en tu mes, estamos en el mes de junio, y el mes de las almas o llamas gemelas, como quieran decirle, dependiendo obviamente de la conexión en la que ustedes se encuentren. Alguien puede trabajar en el aspecto de salud, tal vez, ¿sí? O incluso ser dentista, odontólogo o algo por el estilo. Tómenlo solo si es que resuena, por favor. El 2 de copas, junto al as de copas, junto a la carta de los enamorados, que es el arcano mayor número 6, nos representa a las almas gemelas, a las conexiones divinas y sobre todo a alguien que se presenta en tu vida, que muy bien puede ser alguien que se ha transformado del pasado o simplemente alguien nuevo también. Pero es alguien que llega, digamos, por todo lo alto, ¿sí? Es alguien que sí merece tu atención, que sí merece tu energía, sobre todo que va a estar a la par contigo. El 6 de bastos también puede darse, digamos, como algún tipo de reconocimiento, por eso es que también hablaba del tema laboral, pero tengan en cuenta, por favor, Géminis, que la carta del 6 de bastos también nos habla del regreso triunfal de alguien a nuestras vidas. Cuando hablamos de regreso, obviamente nos podemos estar refiriendo a alguien del pasado, pero tengan en cuenta, por favor, Géminis, que si en caso ustedes no quieren saber nada y solamente quieren algo completamente nuevo, esto muy bien nos podría estar confirmando una conexión de vidas pasadas y un contrato de vidas pasadas. Pero como dije, aquí hay alguien que no va a tener miedo de demostrarte lo que sientes, si es que eso en el pasado ha sido una cuestión. Muy bien, Géminis, mil disculpas que se cortó, pero me había quedado sin batería y yo seguía hablando. Como decía, si es que en caso había sido algún tipo de inconveniente, el hecho de que esta persona, digamos, no había demostrado lo que sentía, esto es un cambio total, ¿sí? Porque como dije, el 6 de bastos es como alguien que quiere pavonearse, como alguien que quiere demostrarle al mundo que está contigo. Es algo que los puede abrumar, que los puede llegar a abrumar a ustedes, Géminis. Así que vamos a ver a qué está haciendo referencia muy bien. Y la primera carta que sale es el As de Bastos. Así que signos de agua aquí, ¿sí? Cáncer, Escorpio, Piscis, Aries, Leo y Sagitario. Y nuevamente se están haciendo presentes los signos de fuego con este As de Bastos que nos habla de movimiento, que nos habla de acción también. Mudanzas posiblemente, en algunos casos puede ser incluso relacionado a alguna cuestión laboral. Aquí también hay signos de aire, ¿sí? Géminis, Libra o Acuario. Algunos tal vez literalmente vayan, me atrevo a decir de que algunos tal vez vayan a mudarse por causa de algún trabajo o simplemente que estén planeando vacaciones, porque lo que sí me muestran es una maleta que se cierra pero de golpe, pero es como si fuera una maleta casi casi antigua, ¿sí? Así que tal vez ya estamos dejando el pasado atrás, ya estamos guardando los recuerdos, estamos, digamos, alistándonos para el nuevo ciclo, pero el nuevo ciclo ya está aquí, a partir de la luna nueva y a partir de que Mercurio retrógrado ya acabó. Y mira, Géminis, que justamente al comienzo de la lectura estaba diciendo que el 2 de copas, el as de copas y la carta de los enamorados son las tres cartas que más nos hablan de amor incondicional, de un amor total, de un amor puro de verdad. Y es justamente la carta que sale aquí, los enamorados. Estamos en el mes 6, estamos a punto de tener el portal 666 también. Así que, Géminis, prácticamente es como si todo estuviera a tu favor. El 7 de bastos. Ustedes han llegado al corazón de alguien en particular que tal vez ha podido ser una persona bastante fría o frío o digamos distante en la cuestión de no saber
exactamente cómo demostrar lo que se siente, ¿sí? Porque el 7 de bastos es alguien que puede estar, digamos, un poquitito a la defensiva, que muy bien podrían tal vez ustedes también ser esta energía, Géminis, porque como dije, aquí está llegando alguien hacia ustedes. Alguien se está trasladando, se está movilizando. Muy bien podrían también hablarnos simplemente de mensajes, sin hablarnos de algo físico, alguien que de verdad se traslade para verte. Lo cual también puede darse, ¿sí? Es muy, muy notorio con esta carta del 6 de bastos en particular. 2 de bastos nuevamente nos están hablando de viajes, planeamiento con miras hacia el futuro. Aquí alguien puede, bueno, no necesariamente que tengan un Volkswagen, pero me muestran un Volkswagen. Tal vez alguien maneje ese auto o sea una marca, digamos, favorita de alguien. Solamente tómenlo, por favor, si es que resuena con ustedes. Pero Géminis, aquí nos están hablando de alguien que tiene planes contigo en mente, ¿sí? Porque creo que aquí, sobre todo, y esta parte me parece que solamente va a resonar con un grupo, pero para los que sí estén esperando algún tipo de reconciliación o de regreso de alguien del pasado, porque ustedes saben que es una conexión divina en su vida, este 4 de espadas nos habla de una pausa en la conexión, ¿sí? Es decir, el distanciamiento, el entre comillas rompimiento que haya podido haber, ha sido simplemente una pausa, porque esta persona, digamos, está conectada con el hilo rojo, ¿sí? La leyenda del hilo rojo, es decir, que ustedes están conectados, muy posible incluso de vidas pasadas. Esa energía puede ser para muy pocos, o tal vez puede resonar con muchos también, va a depender de cada uno. Pero nuevamente, signos de aire aquí, ¿sí? Aquí alguien ha tomado una santa paciencia de poder evolucionar, de que todo esto se dé. Y con la cantidad de bastos, Géminis, que hay en tu tirada, casi todas las cartas son de bastos, incluyendo esta de aquí. Nos habla de rapidez, nos habla de fluidez y de movimiento. Así que, honestamente, creo que, muy bien, la carta del 10 de espadas queda de cabeza, pero siempre las leo al derecho. Sí, el 10 de espadas, recuerden por favor, que nos habla de un ciclo de preocupaciones, de dolor, de carga, de pesar, de frustraciones, que termina. Finalmente se acaba, ¿sí? Sobre todo porque recuerden que el número 10 es el, digamos, nos está hablando de algo que concluye, de algo que finaliza. La carta de la reina de copas, Cáncer, Escorpio, Piscis, con esta energía, tal vez algunos de ustedes estén lidiando con uno de esos signos, no necesariamente. 8 de espadas y la carta de la sacerdotisa, que nos habla de la intuición. Siento que algunos tal vez pueden estar dudando un poquito de su intuición, porque Géminis, tu intuición te está diciendo que hay algo o alguien que se está acercando. Pero el hecho de que ustedes, entre comillas, duden de cierta forma de si de verdad va a ocurrir, de si de verdad se va a manifestar esto, porque pasan los días, pasan las semanas y no veo que se materialice en mi vida. Recuerden, por favor, que cuando más atentos estamos a lo que nos falta en nuestra vida, más grande se va a hacer ese vacío, ¿sí? Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que tenemos y en lo que estamos a punto de recibir. Así no sepamos qué es lo que estamos a punto de recibir, agradecer como si ya tuviéramos todo lo que necesitamos. Porque recuerden, por favor, que cuando algo no se da en el pasado o cuando algo no se dio en su momento, mejor dicho, no quiere decir que no se vaya a dar. Muchas veces es simplemente como este 4 de espadas, es una pausa. Es una pausa necesaria porque ha habido un desbalance, porque tal vez, me muestran a alguien preparando sangría, ¿sí? La verdad es que para mí, a mí no me gusta para nada esa bebida, honestamente, se los voy a decir porque tuve una mala experiencia, pero me muestran a alguien preparando, tal vez a alguien le guste, sí, tómelo solamente si es que resuena. Como decía, a veces la carta del 4 de espadas nos confirma de que ha sido necesario el distanciamiento. Porque puede que sea uno de ustedes dos, Géminis, que no estaba dando el otro 50%. ¿Sí? Debemos siempre dar, digamos, el 100% en todo lugar. Pero en cuestión a relaciones es necesario que haya, digamos, este 50-50. Es necesario que te brinden lo mismo que tú das, Géminis. Porque yo sé que el lenguaje de amor de ustedes es el hacer felices a otras personas también. Pero teniendo muy en cuenta que tiene que ser todo recíproco. Aquí, como bien dije, nos están hablando del regreso triunfal de alguien. Y es alguien que de verdad, honestamente, Géminis, va a tener la aprobación, de tu entorno, ¿sí? Si es que tal vez en el pasado no ocurrió de esa forma, incluso si es que estamos hablando de la misma persona, eso simplemente es un cambio total. Así que
Lo que sí, Géminis, es acción, movimiento. Honestamente, no veo tanto de mensajes, llamadas, no me da mucho la energía, pero sí es algo físico. Es decir, veo a alguien literalmente caminando, acercándose hacia ti, tal cual, ¿no? Los pies de esta persona que parece que están en movimiento, que está acercándose. Así que tómelo, por favor, muy bien. Tómelo, por favor, como mejor resuene para ustedes, pero sí nos están hablando de alguien que se quiere acercar hacia ustedes. Ténganlo en cuenta, por favor, Géminis, que las conexiones divinas de almas gemelas en particular, uno puede tener más de una, ¿sí? En la base se está quedando la carta que dice, me arrepiento de haberte mentido. Puede que hayan secretos que estén saliendo a la luz, porque recuerden que acá también estaba la sacerdotisa, ¿sí? La sacerdotisa que nos habla de situaciones que pueden haber estado ocultas de nosotros, pero que tal vez nosotros ya teníamos las respuestas, simplemente que necesitamos que alguien lo confirme. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. En el momento de alejarse, ha sido necesario, ¿sí? Y es como que en parte esas personas también se alejan por el hecho de que les resulta demasiado abrumador los sentimientos, porque puede que nunca hayan experimentado una sensación tan profunda con nadie, Géminis, y que solamente lo hayan experimentado contigo. Quiero decirte cómo me siento, literalmente, porque estaba diciendo que hay alguien que se quiere comunicar, pero como dije, no lo veo necesariamente como mensajes o llamadas, pero sí se nota que va a ser algo físico. Lo digo en particular porque he estado totalmente normal, Géminis, y al empezar o al estar a la mitad de tu lectura empiezo a sentir un poquito de ansiedad en la boca del estómago. No sé si algunos de ustedes incluso también estén teniendo un poquitito de problemas o inconvenientes para comer tranquilos, incluso para tener apetito también. Así que mientras más nerviosos nos sintamos, mientras más ansiosos nos sintamos, es nuestra intuición diciéndonos que algo se acerca o alguien se acerca. Así que una carta más para Géminis, por favor. Recuerden que esto puede pasar en cualquier momento, ¿sí? Al aire libre. Esta es la carta del arcángel Jofiel y dice, sal, toma aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. La energía del rey de espadas aquí, ¿sí? Ustedes, Géminis, siendo signo de aire, tienden a sobrepensar a veces exhaustivamente cada detalle, ¿sí? Es importantísimo el estar en contacto con la naturaleza para así evitar que nosotros, digamos, caigamos en patrones repetitivos o que caigamos en el hecho de estar sobrepensando, sobreanalizando cada detalle. Esta carta dice liderazgo y es el arcángel Gabriel. Ha llegado el momento de que asumas tu poder y tu liderazgo y de que guíes a los demás con amor. Recuerden que estábamos hablando de que esta carta también nos puede estar dando la energía, digamos, de un tipo de reconocimiento en el aspecto laboral también, ¿sí? Esta carta dice, sabes qué hacer, el arcángel Uriel, fíate de tu saber interior y explótalo sin demora. Es decir, confía en tu intuición, Géminis, porque si es que, como dije, más nerviosos están, más ansiosos se ponen, es porque hay algo que está acercándose, ¿sí? O alguien en este caso. Puede ser muy bien una oportunidad, pero estas preocupaciones ya están por terminar. Es un ciclo de verdad que ha podido ser bastante frustrante para muchos, que ha podido demorar bastante en materializarse, pero teniendo en cuenta que toda la lectura empieza con el as de bastos, es prácticamente, muy bien, es prácticamente, nos están hablando de movimiento, de acción que empieza en cualquier momento, porque miren que toda la lectura empieza con el as y termina con el 10, ¿sí? Así que esta carta dice lazo, te piensan constantemente o alguien te piensa constantemente. Géminis, obviamente aquí hay alguien que está totalmente enamorado o enamorada de ti con este 2 de copas, ¿no? Ya no se va a poder ocultar. La luna nueva nos habla de comienzos, pero también ilumina muchísimas cosas. Esta carta dice uvas, tiempo de salir y divertirse. Géminis, habían dicho esta carta, sal, toma aire fresco, entra en contacto con la naturaleza. Es decir, de verdad necesitan algunos de ustedes un poquito de diversión, relajarse, desestresarse. Tal vez hay muchas ideas en tu mente, Géminis. Aunque sea así, no tienen tiempo para todo un fin de semana, unas horas en algún momento del día, ¿sí? Esta carta dice elefante, un largo camino, un largo viaje,
ya sea físico o mental, que te dejará más sabio al final. Los elefantes son de muy buen augurio, hablan de mucha buena suerte también. Y esta carta que dice Pink, que es este como prendedor casi, y dice nuevo trabajo o carrera. Sí, así que tómenlo como mejor resuene con ustedes, por favor, Géminis. Voy a sacar 2 meses de aquí también. Uno más, por favor. Muy bien. Aquí está quedando agosto. Podría ser importante agosto para algunos de ustedes. Julio también está por aquí. Y noviembre, ¿sí? Y por último, unos cuantos dijes. Voy a sacar en dos pequeños grupos ya que he agregado más dijes. Ok, ese dije salió volando, ¿sí? Y este dije en particular que salió volando es el ave Fénix. Así que, Géminis, creo que es bastante claro que hay no necesariamente, digamos, algo que renace de las cenizas, sino pueden muy bien ser ustedes también. Pero claro que podría ser una conexión. Todo va a depender únicamente de cada uno de ustedes y de su historia. Aquí está un pequeño león que puede representar a Leo. Si es que tienen algún otro significado, pueden agregárselo. Aquí está una estrella de mar, que también nos está hablando, digamos, del contacto con la naturaleza. Y miren que aquí hay otra estrella de mar. Así que son dos estrellas de mares que son bastante diferentes. Puede haber bastante diferencia, incluso una diferencia cultural, digamos, entre ustedes, entre tú y alguien, Géminis, que tengas en mente, que ambos tienen la misma esencia, que están listos para el uno para el otro, digamos, pero que sí puede haber algún tipo de diferencia, incluso física también, ¿sí? Ese es un sobre con una carta, bueno, mejor dicho, un sobre con un corazón, perdón. Creo que ahí se puede ver. Nos habla de mensajes, mensajes que pueden llegar en cualquier momento también, ¿sí? Así que esta es una llave que de cierta forma, este pequeño círculo blanco me hace acordar también a la rueda de la fortuna, la energía de Sagitario, pero nos puede estar hablando de una puerta que se abre gracias, digamos, a la intervención divina, gracias a que tal vez incluso ha habido un cambio por destino, un giro por destino. Aquí hay un pequeño perro salchicha, tal vez alguien tenga perros, mascotas en casa. La letra M también está por aquí. ¿Sí? Aquí hay un arco iris. Esto sobre todo habla de lo peor que ya está quedando atrás. También algunos podrían ser parejas del mismo sexo. Tómenlo solo si es que resuena, por favor. Acá hay una palmera. Géminis, más símbolos de viajes y de vacaciones. Si hay alguien que de verdad necesita tomarse un descanso, siento que alguien de verdad puede estar bastante, bastante estresado o estresada en general con su vida. Aquí está un pavo real. Recuerden que de los pavos reales es el macho, ¿no? Quien trata de digamos, seducir a las hembras para poder atraer su atención. Aquí hay un pequeño corazón. Puede significar, obviamente, este 2 de copas que está por aquí. Y ese corazón que está roto, digamos, porque el 4 de espadas que había salido, me parece, por acá abajo, justamente nos habla de esta pausa, entre comillas, ¿sí? De que es necesario, de que era necesario el distanciamiento para que pueda haber una sanación de por medio. Y un pequeño búho que nos habla justamente de la sabiduría y tiene muchísimo que ver también con Virgo, así que tal vez algunos estén lidiando con un Virgo. Así que Géminis, espero de verdad de todo corazón que esta lectura haya resonado con ustedes. Si es que ha sido así, les invito por favor a que le den me gusta al video, se suscriban, comenten, compartan. Recuerden por favor que de momento todavía no estoy brindando lecturas privadas hasta nuevo aviso y que tampoco utilizo Facebook, ¿sí? Simplemente agradecerles por todo, todo su apoyo siempre. Y nos vemos, Géminis, muy pronto.